Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Y hoy les vengo trayendo un increíble video, chicos. Les vengo trayendo un pack de 100 mods por Minecraft Pocket Edition, chicos, así como lo escuchan. Y bueno chicos, el día de hoy les vengo trayendo un pack. Ya saben que este pack anteriormente, pues yo lo había subido. Ya saben que este pack fueron de los packs más grandes que hice hace mucho tiempo. Y pues este pack, pues me costó mucho trabajo. Ya saben que este pack es totalmente mío. Yo junté todos los mods, yo pues básicamente pues hice este pack. Pero los creadores, chicos, se los dejaré en la descripción. El foro donde saqué todos los mods, ya saben que lo tendrán en la descripción, chicos. Y en esta ocasión, pues básicamente les vengo trayendo este pack. Lo acabo de actualizar, metí los mods que no funcionaban y los, básicamente los que sí funcionaban los dejé y todo eso, y ya actualicé el pack. Y la verdad son súper genial. Ya saben que en la descripción tendrán el link de descarga. Y les quería comentar, chicos, que estos mods son mods nativos, que básicamente pues es muy raro que dejen de funcionar con el código binario de Minecraft. Y pues hubo muy pocos los que dejaron de funcionar y la mayoría estaban funcionando. Pero en esta ocasión, chicos, les vengo trayendo este pack para que si se lo quieren descargar, pues ya saben que en la descripción, chicos, tendrán el link de descarga. Y bueno chicos, pues más que todo les quería comentar de que pues también tendrán el link del Blue Launcher para si se lo quieren descargar, al igual que también el link del foro donde saqué todos los mods, chicos, para que si se quieren pasar y apoyar a todos los creadores que están ahí, pues la verdad se los agradecería. Y como les digo, chicos, vamos a lo que voy diciendo, pues enseñarles el pack. Ya saben que en la descripción simplemente se van a ir, se lo van a descargar. Va a decir pack, descarga aquí o algo así. Lo buscan, lo descargan, y ya que se lo descargan, se les va a descargar un archivo zip, el cual pues van a descomprimir y les va a aparecer una carpeta. En esta ocasión vamos a irnos a ver la carpeta. Como pueden ver, nos vamos a la carpeta. Antes de todo, también les quería comentar que ya saben que el Blue Launcher en este momento está en fase build, y pues por el momento está un poco inactivo, e incluso hay un problema con los skins y todo eso, pero pues próximamente se estará actualizando y estos mods estarán funcionando perfectamente. Y bueno chicos, pues por aquí tenemos lo que dice. Aquí tengo mi skin, que lo tenía ahí guardado, y básicamente aquí tenemos el pack de 100 mods que ya lo tengo descomprimido. Y pues en este pack pues vamos a tener diferentes, pues más que todo, carpetas. En complementos, chicos, estos complementos por el momento no están funcionando en el Blue Launcher, así que yo les recomiendo que no los instalen debido a que pues no está soportando por el momento la versión de Blue Launcher que tenemos ahorita mismo. Y pues en mods tenemos un montón de mods, que básicamente estos son los mods que ocupan textura, que básicamente hay diferentes que tú puedes instalar. Y básicamente pues más que todo, si tú quieres jugar un rato, como por ejemplo el mod de crafteo como de PC, que está justamente aquí en mods de textura, pues ahí pues solamente te metes y puedes instalar ese mod, que está bastante bien. Acá tenemos más mods, como pueden ver tenemos un montón. Pues básicamente podemos instalar el Wither, End y cositas así, que están bastante geniales. Y bueno chicos, por acá tenemos los mods sin textura, como pueden ver. Y estos mods pues básicamente son mods nativos, que no ocupan ni siquiera pues básicamente una textura, solamente se instala el archivo JS y pues listo, ya está funcionando este mod, que la verdad está súper genial. O sea, son un montón. Y como les digo, chicos, esto en su tiempo me tocó mucho trabajo hacerlo, pero como les digo, el día de hoy se los vengo trayendo para que se los descarguen y los puedan utilizar, que la verdad pues fue mucho esfuerzo que dediqué en aquellos días. Pueden ver, chicos, aquí estamos. Y para instalar un mod es muy sencillo. Mucha gente me pregunta cómo instalar los mods. Es súper sencillo, solamente lo que tienes que hacer es darle aquí la llavecita, darle en opciones de Blue Launcher, y pues aquí nos permite diferentes opciones. En esta ocasión pues vamos a instalar un mod, y pues solamente le damos aquí en activar soporte para mod script. Y pues vamos a lo que viene siendo, pues darle aquí donde está la crucecita verde que tenemos justamente aquí, le damos el almacenamiento local. Y pues aquí solamente se van a meter a la carpeta donde tienen la carpeta del pack, que como les digo, chicos, si quieren descargar este pack estará en la descripción. Y pues le dan aquí en pack, pues aquí tenemos lo que hicieron las carpetas del pack. Le damos aquí en mods sin textura, y pues aquí vamos a instalar uno, chicos, que pues aquí pueden instalar el que ustedes deseen. Pues vamos a tener este mod instalado ya pues funcionando. Como les digo, el Blue Launcher en estos momentos está funcionando un poco mal. Y bueno chicos, una vez que nos metamos un mundo, como pueden ver aquí en la esquinita tenemos ya la M de este mod, que básicamente es como un Toman Items, pero básico. Y como les digo, chicos, espero que les guste. Ya saben que en la descripción tendrán el link de todo el pack para que se lo quieran descargar, la verdad está súper genial. Y como les digo, chicos, el Blue Launcher tiene este pequeño error, que como pueden ver no carga mi skin que tengo ahorita seleccionada. Por el momento, chicos, como les digo, tenemos una fase de build de este increíble, pues más que todo este increíble programa, pero por el momento pues ya saben que necesitamos una actualización de este programa para que funcione bien los mods. Así que bueno chicos, yo me despido, cuídense mucho. Ya saben, si quieren más packs, les espero. Si estás en busca de
juegos baratos, ya sabes que C2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.